Nadie puede elegir olvidar. Nadie tiene esa fortuna. Pero en cierto modo podría decirse que el padre eligió el olvido, y no sería una metáfora. Porque aunque la enfermedad fuera, por supuesto, inesperada, no por eso fue sorpresiva. Fue más bien un final anunciado. Una ironía del destino. Porque el padre había hecho todo lo posible por olvidarlo.